¿Qué tal, amigos? Saludándolos nuevamente aquí desde Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre, hablándoles del campo y la producción agrícola. Hacía días no grababa videos aquí en la finca, estaba por otro sector, y bueno, he subido contenido de otros sectores, de otros cultivos. Hoy estoy nuevamente aquí en la finca y voy a hablar de un tema muy importante, de un cultivo que para nosotros, en nuestra finca, es un cultivo muy importante. Y es el cultivo de guanábana. El cultivo de guanábana es un cultivo que, digamos, económicamente es muy bueno, es muy, muy rentable cuando podemos hacer las cosas bien, cuando podemos, digamos, de cierta forma, que nuestros árboles se desarrollen de buena manera. Saludo muy especial a todos los amigos, seguidores del canal, y bueno, espero que por medio de este video pueda quedar una enseñanza para que puedan tener una idea y asimismo seguir avanzando en sus proyectos. Voy a saludar de manera muy especial a Teresa Teresa Velasco, no dice de dónde nos escribe, pero hace una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo podar mi árbol de guanábana? Tiene 2 años. Yo me imagino, Teresa, que su árbol de guanábana está bien grande. Con 2 años debe estar muy grande. Este arbolito tiene 3 meses, 4 meses de trasplantado y viene con un tema de verano, por eso está un poquito atrasado y está más o menos de 1 metro de alto, más o menos tiene 1 metro de alto. Entonces es muy importante, el árbol de guanábana es un árbol casi que silvestre y tenemos que nosotros domesticarlo, es el proceso que nosotros hacemos, es domesticarlo, pero a medida que él va creciendo nosotros vamos, tiene que dar un punto especial. Este, por ejemplo, todavía no le podemos hacer control de crecimiento. Está apenas en desarrollo como tal. Lo único que se pudiera hacer era quitarle estas ramas bajitas. Quitarle todas estas ramas bajitas. Estas ramitas bajitas, quitárselas para darle fuerza al árbol y que se siga desarrollando. Eso es lo que realmente debemos hacer con este árbol. Pero control de crecimiento no. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un eje principal. Un eje principal más o menos altura de 2 metros, más o menos a la altura de 2 metros el eje principal, ahí hacemos control de crecimiento y empezamos a abrir el árbol, que el árbol se vaya abriendo. Distancia de siembra, muy importante la distancia de siembra. Aquí se está dotando con una distancia de siembra de 10 metros entre plantas y 10 metros entre surco, 10 metros entre planta, 10 metros entre surco, porque realmente es un árbol que necesita demasiado espacio. Necesita demasiado espacio, necesita que le entre buena luz solar. Entonces, por eso es importante la distancia de siembra. 10 metros, 10 por 10 es la distancia de siembra. Entonces, ¿qué hacemos? Déjalo crecer más o menos 2 metros, eje principal. Luego hacemos poda de crecimiento, control de crecimiento y empezamos a que él se abra. A medida que él vaya cargando, vaya echando las frutas, como son grandes, entonces él mismo se va adecuando, se va acomodando. Muy importante eso. Entonces yo creo que si ya tiene 2 metros el árbol de mi amiga Teresa, pues lo que tiene que hacer es cortarlo, hacerle control de crecimiento y hacer que él empiece a abrirse. También Olmedo Gómez nos escribe. Olmedo Gómez tampoco dice de dónde, pero pregunta: ¿qué tiempo dura un árbol de guanábana para producir? Es muy importante la pregunta, saber cuánto dura este arbolito para empezar a producir. Estos árboles no son injertos, no les recomiendo sembrar injertos en guanábano, debe ser totalmente el mismo patronaje, sin injertos. Sacar una semilla, seleccionar una semilla bien buena, una semilla bien bonita de frutas grandes, de árboles bien cargadores, que tengan una buena genética para sí mismo poder, digamos, tener árboles de buena calidad. Pero del momento en que yo los paso a campo, a que ellos estén produciendo, más o menos bien administrados, 18 meses para estar cogiendo las primeras guanábanas. Las primeras guanábanas del día primero de siembra, de trasplante en campo, y a recoger las primeras guanábanas. Más o menos en 10, 11, 12 meses están empezando a echar las primeras flores, viene la polinización, 5 meses más o menos están las frutas ya listas de cosechar. Entonces estamos hablando más o menos de 18 meses para que empiece a dar los primeros frutos. Realmente es muy rápido que un árbol de estos empiece a producir. Pero algo importante es
administrarlo de manera adecuada, porque pues si no los, no los administramos, no le aplicamos los insumos correspondientes, de pronto la maleza nos los daña, las hormigas, entonces eso va a permitir que el tiempo de producción se retrase. Entonces, con una buena técnica, 18 meses estamos recolectando las primeras frutas. Enildo Antonio nos escribe desde Medellín, Antioquia, manda un saludo muy especial, gracias por escribir, gracias a todos los amigos de Antioquia que escriben, y pues de verdad que son muchos los seguidores allá en Antioquia, saludo muy especial para ustedes. Sandra Janet dice, ¿qué abono aplicar para una buena cosecha de guanábana? Bueno, primero que todo pues saber qué clase de terreno tenemos, porque es muy importante nosotros saber qué clase de terreno tenemos, qué tanta fertilidad es el terreno y así mismo pues poder saber qué le podemos aplicar a los árboles para que tengan una buena cosecha. Pero así por encimita, estos árboles necesitan muchos elementos menores, especialmente el boras, es muy indispensable que no le vaya a faltar, tener, hacer un buen manejo del boras y de todo lo que tiene que ver elementos menores, también tiene que ver el tema de fósforo, potasio, calcio y nitrógeno, ¿sí? Eso va como de la mano para poder, digamos, hacer un buen trabajo. Y aplicaciones granuladas, aplicación radicular y también vía foliar para poder, digamos, que el árbol se desarrolle bien, para tener buenas flores y asimismo tener buenos frutos. Entonces, pero indispensablemente saber la calidad de terreno que tenemos para asimismo saber qué podemos aplicar. Entonces, eso les quería mostrar hoy por medio de este video, amigos. Espero que puedan aprender algo más, que me escriban de qué país, de qué región, de qué ciudad miran los videos. Cualquier inquietud, pues por medio de videos poderle resolver directamente en campo. Soy Guillermo Gutiérrez, del campo para el mundo.